Estamos arrancando ya nuestra programación y estamos, como ya es una tradición, con todas las chicas, esta compañía, porque estoy muy muy contento de estar rodeado con estas bellezas, estas chicas, muy tímidas ellas, pero ellas son las chicas de la Escuela Secundaria Técnica, número 61. Ok, y nos van a hablar de un tema muy importante. Además, nos vamos a poner en un momento, por un rato, pues serios, porque es un tema muy importante, sobre todo para todas las damitas de toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos van a hablar de algo muy importante, muy trascendente en la vida de cada una de ellas. Así es que primero quiero presentarles a cada una de ellas para que las conozcan y ya posteriormente vamos a desarrollar este tema y ellas nos dirán de qué vamos a hablar. Vamos a empezar de aquel lado. Nos dices tu nombre, por favor. Yo me llamo Camila. Yo me llamo Denise. Yo soy Berenice. Yo soy Jennifer. Ok, chicas, bueno, pues ya estamos arrancando este programa de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, por supuesto. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, chicas? Ok, a ver, vamos a hacer una corrección. Permíteme tu micrófono. Un segundo. Ahí está. Por favor. Ahí estamos ya. Perfecto. Otra vez, nos repites, por favor. Vamos a hablar sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Perfecto. ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Cuándo es la fecha del Día Mundial del Cáncer? Perfecto, entonces está muy reciente y por eso es muy importante que se esté dando pues este contenido o esta trascendencia, algo que pues lamentablemente las cifras son muy elevadas cada vez más, y entonces es importante hablar de esos temas que pues tienen que ver con todo, en particular con las mujeres, pero que es de gran importancia. Así es que pues adelante, por favor, ¿con quién empezamos? Bueno, nosotros les vamos a Como sabemos, hay muchos tipos de cáncer. Uno de los cánceres más diagnosticados es el cáncer de colon. Nosotros los estamos invitando a que tomen precauciones para que esta enfermedad no siga ocupando más sobre una persona. Como sabemos, el cáncer puede ocasionar muchas pérdidas y muy fuertes para las personas delicadas que son atacadas por esta enfermedad. Sí. Claro. Perfecto. ¿Qué más podemos decir acerca de esta enfermedad? Por favor. Bueno, el cáncer es causado por unas células que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Estas células se va reproduciendo más y más, y cada vez que se va reproduciendo más, se mete en el aparato de nuestro cuerpo, y esto produce que las células se metan y no dejan pasar la sangre o las cosas de nuestro cuerpo. Y esto tiene la causa de que se haga el cáncer. Se tienen que hacer radioterapias o quimioterapia. La quimioterapia es para ir matando las células que se van haciendo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Como dijeron todas mis compañeras, esta es una enfermedad que va afectando las células y va aumentando el crecimiento de las células, y eso da como resultado dos procesos. El primero es el aumento de las células en un tejido, y el otro es ¿cómo se podría decir? La característica de la alternancia, alternativa. ¿De alternativa dices? Ajá. Ok. Igual de un tejido. Ah, bien, ok. Bueno, también queremos invitarlos a que en el caso de las mujeres se autoexploren para evitar y cualquier dolor, cualquier cosa que esté fuera de lo normal. Bueno, también que el cáncer es muy callado, ¿no? Como que sus manifestaciones, ajá, son como un dolor de estómago, como un dolorcito de pecho, pero por cualquier cosa vayan al doctor, como en el caso de las mujeres, háganse la autoexploración. También los hombres que padecen también cáncer de próstata,
en cáncer de pulmón, eviten el consumo de tabaco, el consumo del alcohol, hagan mucho, mucho ejercicio para que eviten, para que evitemos que más personas tengan esta terrible enfermedad. Muy bien. Por favor. Bueno, en caso de los hombres, se da en los testículos, se va aumentando igual la célula y esto provoca que le quiten alguno de sus testículos de los hombres y pues… Nosotros los invitamos a que nos apoyen o nos ayuden a hacer campañas o algo así para ayudar a las personas que tengan la enfermedad del cáncer. En muchos casos hay menores de edad que también ahorita ya es muy doloroso que tengan la enfermedad, pero pues no solamente es una enfermedad, puede ser un propósito para que ustedes no se dejen dejar vencer, sobre todo es para que sigan luchando para que esa enfermedad no… Así como los hombres pueden tener cáncer, bueno, pero el cáncer es más frecuente en las mujeres, y cuando te da el cáncer, no te dan náuseas como vómito, diarrea o así, sino te van dando cambios en la piel y bajas de peso, así como en la alimentación, en la salud y todo eso. También a que, bueno, los invitamos nosotras a que tomen como más precauciones para que evitemos que esa enfermedad como que vaya aumentando en las personas y pues que tomen precauciones como evitar el tabaco o el sobrepeso también es muy… Ok, chicas, a ver, y ya nos dieron algunas alternativas, pero antes me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, antes de preparar este tema, ¿ustedes tenían información de esto? ¿Se habían acercado? ¿Qué sabían del cáncer, acerca del cáncer? Por favor. Bueno, pues yo nada más conocía lo que es el cáncer de mama, okay, de que se tenía que hacer la autoexploración, uh-huh, y también el cáncer de los pulmones provocado por el tabaco. ¿Dónde tuviste esta información tú? Pues igual en la escuela, okay, nos enseñan mucho eso. También en la casa nos hablan mucho de eso. Qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque a veces algunas mamis son un poco tímidas, renuentes y como que, híjole, a lo mejor les da penita hablar eso, pero qué bueno que ustedes a su corta edad estén hablando de estos temas que pues no son de otra cosa más que de salud, ¿no? Eso es importante. Sí. En tu caso, ¿cómo fue antes de este programa? ¿Qué información tenías acerca de este tema? Pues bueno, yo igual nada más conocí el cáncer de mama y el cáncer de los pulmones, que pues es causado por el tabaco, bueno, por las personas que consumen mucho el tabaco o el alcohol. Ok, por favor. Yo sabía que el cáncer te puede dar en cualquier parte del cuerpo, okay, así seas mujer, hombre. Uh-huh. No, y es muy importante lo que mencionas, porque es cierto, los índices más altos son en mujeres, pero los hombres no estamos exentos de esto, ¿no? Por favor. Bueno, yo nada más conocía el cáncer de mama, uh-huh, por lo cual, bueno, yo me informaba por unos folletitos que me regalaban o en la escuela que hablábamos sobre los temas. Ok, eso es muy importante, ¿no? Ok, a ver, si tú platicas con un compañerito acerca de este tema, ¿cómo reaccionan ellos? Pues raros, porque no saben todavía o no saben. Es importante, qué bueno que lo dicen ustedes, porque a lo mejor yo me pongo a decir cosas que no son ciertas, pero creo que eso es importante lo que tú mencionas, como que no estamos preparados, hablo como los chicos. O no saben que también en los hombres puede haber cáncer. Uh-huh. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿por qué es importante entonces, o por qué consideran ustedes importante hablar de estos temas? Y sobre todo cuando lo hacemos para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, por favor. Pues principalmente para prevenir esta enfermedad, para disminuir el número de gente que muere anualmente, porque es mucha la verdad. Uh-huh. Y pues sí, porque sería feo tener a alguien con esta enfermedad, la verdad. Claro. Bueno, pues para prevenir esta enfermedad, para que pues no haya muertes, ¿no?, por esta enfermedad, porque sí es muy grave. Claro, la importancia de la prevención, ¿verdad? Esto es, sí, de verdad algo muy, muy importante. Por favor.
Pues igual para prevenir y para que como que ya tomen más precauciones. Ok. Bueno, para darles un mensaje a las personas, más bien a los chicos, bueno, porque los chicos suelen de que no, es que el cáncer nada más son de las mujeres, pero no. También hay personas, bueno, chicos que tienen tipos de cáncer en los cuales los hombres no están ni enterados de que existe eso. Sí, por favor. No, pues... Pues todavía tengo mis dudas, dice. Oiga, chicas, tengo mis dudas. A ver, cuéntenme entonces ahora que ya conocen un poquito más de esto, de lo que ustedes vieron, de lo que ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿qué es lo que más les llamó la atención a ustedes de este tema en particular? Por favor. Pues a mí me llamó la atención porque, bueno, gracias a que me informé, puedo hacer todo, bueno, prevenirlo yo para mí o para ya sea, no sé, mi familia o amigos, para ayudarlos a prevenir, más que nada. Sí. ¿Qué te gustó de este tema? ¿Qué te llamó la atención a ti de empezar a conocer acerca del cáncer, a ti en particular? Pues para prevenirlo, ¿no? Porque pues hay mucha gente que fuma mucho, entonces pues para tomar precauciones de esta enfermedad. Y aparte que tenemos una como que a veces no lo dimensionamos porque afortunadamente no lo estamos padeciendo y quizá no tengamos contacto con gente, pero cuando desafortunadamente hay en la familia alguien que tenga este padecimiento o algún conocido, pues la situación ya cambia, ¿no? Uno ya se confronta con otras cosas, ¿no? Sí. ¿A ti qué es lo que te llamó la atención este tema, por favor? A mí de todo lo que como que me informé, me llamó la atención el número de personas que padecían esa enfermedad. Muy bien. A mí lo que me interesó de este tema fue de que nosotros las personas que no tenemos esa enfermedad, podemos llevar la información a las personas que tienen cáncer para darles, no sé, un ánimo de que no se decaigan, de que pueden luchar contra esa enfermedad y que no están solos. Bueno, lo que a mí me interesó fue que también a los hombres, de que se les puede dar, algunas personas no saben que también a los hombres, y pues se pueden informar también los hombres, tanto las mujeres. Por supuesto, y esta... el impacto también psicológico que a veces no se toca, ¿no? Dice la gente cuando tiene esta información que le hacen el diagnóstico, pues evidentemente en shock, ¿no? El primer instancia es esta problemática, ¿no? Bueno, pero vamos ya cerrando este programa. Me gustaría que de manera personal le diera un mensaje a toda la comunidad. ¿Qué sería lo importante de hablar sobre este tema en particular? Ya nos diste algunas recomendaciones, pero ¿qué le dirías a estas personas que nos están viendo con respecto a este tema, por favor? Pues que tomen conciencia, que se informen, más que nada para evitarlo, porque, pues sí, para que lo eviten. Perfecto, por favor. Pues para que tomen precauciones y pues no padezcan esta enfermedad o que se traten, porque pues hay muchos estudios que los pueden ayudar. Pues que también empiecen a tomar como más precauciones para evitar que tengan una enfermedad. Por supuesto. Pues que se chequen, que se cuiden y que no fumen. ¿Qué? Okay, eso es muy bien. No te brincaste. A ver, no, ¿tú qué le dirías a la gente que nos ve de esto, de este tema? ¿Cómo harías un resumen de lo que hemos platicado? ¿Qué te parece a ti? Pues de que tomen precauciones y si hay una persona que nos esté viendo y tenga esa enfermedad, pues que tenga, bueno, algo de que nosotros también les vamos a estar apoyando sobre ese, bueno, con la enfermedad del cáncer, porque no es una enfermedad que sea ligera, sino es una enfermedad que no se puede bajar. Claro, y las implicaciones que hay son muy tristes, el desenlace pues no se diga, ¿no? Ok, pues ya estamos llegando a la recta final de este programa. La verdad es que las felicito por el desempeño que han tenido en el programa. Y lo importante, ya es una tradición, cada que nos acompañan aquí en el estudio, les dejamos las cámaras y los micrófonos, pues para que aprovechen unos minutos y le envíen mensajes, si así lo desean, un saludo a sus familiares, amigos, maestros, profesores, a quien ustedes gusten, ¿no? ¿Te parece si empezamos a contigo hacia allá, por favor? Bueno, yo le mando un saludo a la maestra Nancy Castañeda, de física.
que va, bueno, que nos dio ahí en la escuela. Y que me debe una... No, sí, 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 nos okay, debe, sí, okay, nos debe, de hecho. Muy bien. El pastel, la maestra. Era un compromiso, muy bien. Prueba superada, muy bien. Bueno, pues yo le mando saludos pues a todos los maestros de la técnica 61. Ok. A la maestra Betina. Pues yo le quiero mandar un saludo, bueno, yo creo que es de parte de todas, al director, por darnos la oportunidad de venir a platicar de este tema. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Betina, que también, gracias a ella, estamos aquí nosotras cinco. Si no, pues no estudiamos aquí. Perfecto. Y pues saludos al director Francisco Antonio Pantaleón. A Mauri por traernos. Y a Mauri por traernos. César y a los demás compañeros que estén en este foro también. Ah, bueno, no en el foro, aparte, pero están aquí. Ah. Abajito. Sí, porque Mauri no lo ven ustedes, está detrás de cámara, pero está muy al pendiente del programa, ¿no? Sí. Ay, mándale, sí. Por favor. Vale. Hola. Hola, Mauri. Perfecto, chicas. Bueno, pues la verdad, háganle llegar un saludo a su director, sí, y agradecerles que les dé la oportunidad. Y ya saben que las puertas del estudio están abiertas siempre que lo deseen, y pues nos pueden visitar en el momento que ustedes quieran. Obviamente nos ponemos de acuerdo, pero qué gusto de recibirlos a ustedes y a toda la comunidad, a todos los chicos que nos visitan aquí en este programa, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa. No me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Mondero Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Que hoy estuvieron con nosotros a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, chicas.